policía responsabilizó a la guerrilla del ELN del asesinato del intendente Jorge Sáenz. Se realizan ingentes operativos en el municipio de Arauca para dar con la captura de los responsables de este hecho. Un intendente de la Policía Nacional resultó muerto y dos civiles más heridos en un ataque en un restaurante de la capital araucana. Los sicarios le dispararon a los uniformados en varias ocasiones cuando desayunaban. La Policía Nacional lamenta y rechaza el homicidio del intendente Jorge Sáenz, quien fuera víctima de un ataque con arma de fuego el día de hoy en el barrio La Unión de la ciudad de Arauca. En este mismo hecho resultan lesionadas dos personas más, quienes en estos momentos reciben atención médica en un hospital de aquí, de la ciudad de Arauca. La Policía Nacional en Arauca se encuentra realizando operativos en la capital araucana con el fin de dar con la captura de los responsables. Decirles de que nos encontramos con todas las capacidades institucionales operativas, muy articulados con las fuerzas militares, y no vamos a descansar hasta dar con la captura de los responsables de este hecho. La policía responsabilizó a la guerrilla del ELN que delinque en el departamento de Arauca. Este hecho se le atribuye a la red de apoyo al terrorismo de la Comisión Rafael Villamizar del ELN, que tiene injerencia aquí en la ciudad de Arauca. La policía realiza un amplio dispositivo en coordinación con el Ejército y la Armada Nacional en la capital de Arauca. Bueno, todo hace parte de la actividad investigativa. En este momento tenemos un amplio dispositivo aquí en la ciudad de Arauca, coordinados con el Ejército Nacional, con la Armada Nacional. Hemos realizado varios allanamientos, tenemos información importante y, como les digo, todo apunta a que vamos a esclarecer este hecho. Las autoridades ofrecieron una recompensa de 20 millones de pesos para las personas que suministren información. Estamos ofreciendo una recompensa hasta de 20 millones de pesos para quien nos dé información que conduzca al esclarecimiento del caso. El intendente que murió en el atentado fue identificado como Jorge Sáenz, de 41 años, con 22 años en la Policía Nacional, quien era oriundo del municipio de Ataco del departamento del Tolima. Sáenz, quien se graduó en la Universidad Cooperativa de Colombia, sede Arauca, como abogado y estaba asignado a la Oficina Penal Militar en el Comando del Departamento de Policía de Arauca.